Lo que parecía ser una marcha pacífica y sin mayores complicaciones, se complicó con la llegada de los manifestantes al sector de la Alpujarra. Allí intentaron ingresar al centro administrativo, pero el SMAT no lo permitió y comenzaron los disturbios. Un equipo de Noticias Telemedellín transmitió en directo mientras se presentaron los disturbios en ese sector. Otro de los sectores que también presentó complicaciones fue Punto Cero, a la altura de la Universidad Nacional, donde encapuchados se enfrentaron a agentes del SMAT. Las protestas y disturbios se dispersaron cerca a las 7 de la noche.